Muy bien, les cuento que esta semana que pasó, realmente llevo 2 semanas pensando en este mensaje que Dios tiene preparado hoy. Dios ha puesto en mi corazón algo y llevo 2 semanas intrigado con esto que Dios ha puesto. Y por 2 semanas he pensado en un pasaje de la Biblia, que es el pasaje de la mujer samaritana. No sé cuántos han escuchado sobre la mujer samaritana, pero supongo que la mayoría hemos escuchado sobre ello. Pero los que aún no saben quién es la mujer samaritana, pues yo quiero contarles más o menos cómo inicia esto y esta historia de la mujer samaritana. Sucede que Jesús está en Judea y él tiene el deseo de ir hacia Galilea, otro pueblo. Pero para ir a Galilea, dice la Biblia que tiene que cruzar por Samaria, por el pueblo de los samaritanos. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos, recordemos que Jesús era judío, no se llevaban bien. Samaritanos y judíos, nada. No se llevaban bien, no se hablaban. La tradición decía que no se podían hablar, que no se podían dar cosas, que un judío no podía ayudar a un samaritano, que un samaritano no podía ayudar a un judío. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Cuando los judíos tenían que ir desde Judea hasta Galilea, tomaban otra ruta. Tomaban otra ruta con el fin de no encontrarse con los samaritanos. Eso es como cuando uno tiene a alguien que le cae mal y uno dice, si está ahí, no voy. A mí me pasó la semana pasada que me tocaba ir a un lugar y sucede que en ese lugar habían unas 2 o 3 o 4 personas que no se llevan muy bien conmigo. Ellos no me quieren a mí. Y me tocaba ir. Tenía que ir porque era un compromiso. Así que, bueno, decidí ir. Y entré sin saludar a nadie, ¿no? Yo entré para que nadie me viera con la cabeza abajo y me hice en una esquina escondido allá en el fondo. Y cuando miro al lado, adivinen qué, estaban ahí. Nunca nos miramos, nunca nos hablamos nada, hicimos como si no hubiera pasado nada. Pero cuán incómodo es cuando uno se encuentra con alguien con el que no se lleva bien. Así pasaba con los judíos y los samaritanos. Por eso trataban de no verse, de no encontrarse. Pero la Biblia nos cuenta que Jesús le dijo a sus discípulos, vamos para Galilea y nos vamos a pasar por Samaria. ¿Cómo? Sí. Jesús vino a romper una tradición que por muchos años ya estaba estipulada. Vino a romper una tradición que por siglos los judíos nunca habían roto. Jesús fue a Galilea y pasó por Samaria. Y la Biblia nos cuenta que allí en Samaria había un pozo. Y Jesús se sentó en ese pozo a tomar agua como voy a hacer yo ahora. Pero sucede que mientras estaba en el pozo ahí sentado, llega una mujer. Y yo me he puesto a pensar que entre Judea y Galilea había muchos más pueblos donde Jesús podía parar a descansar. ¿Por qué eligió Samaria? ¿Por qué precisamente en Samaria es que Jesús decide reposar si sabe que los judíos y los samaritanos no se llevan bien? Yo creo que Jesús definitivamente sabía que algo iba a pasar ahí. Algo que iba a cambiar la historia de una persona. Algo que iba a cambiar el destino de esta mujer, la mujer samaritana. De repente llega esta mujer con un cántaro, con un tarro, para llenarlo de agua, porque allí había un pozo. Y mientras esta mujer está llenando su tarro, Jesús le dice, mujer, dame agua. Y allí pasó lo que nunca debía haber pasado según los judíos. Jesús le habló a una samaritana. Cuando esta mujer se da cuenta que Jesús le está hablando a ella, le dice, o sea, ¿tú me estás hablando a mí? Y Jesús le dice, sí, te estoy hablando a ti. Pero ¿cómo haces eso? La mujer estaba sorprendida. Un judío no puede hablar con un samaritano. No podemos hablar. Tú lo estás haciendo algo que no se debe hacer. Y Jesús le dice, tengo sed, dame agua. Y la mujer samaritana, aún sorprendida, le dice, no deberías estarme hablando. Pero lo más impactante es lo que Jesús le dice después. Yo soy el que te debería dar agua a ti. Porque del agua que yo doy, nunca más volverás a tener, ¿qué? Sed. O sea, Jesús le estaba diciendo, esa agua que estás tomando, sí, te va a quitar la sed por un momento. Esa agua de ese pozo, por un momento te va a saciar, te va a satisfacer. Pero quizás dentro de unas horas vas a volver a tener sed.
Científicamente está comprobado que podremos sobrevivir 3 días sin agua. Pero Jesús le está diciendo, de esta agua que yo te estoy brindando, es una agua que nunca más vas a volver a tener sed. Te va a llenar completamente, te va a satisfacer completamente. Y aquí me detengo, porque Jesús lo que le está diciendo a esta mujer es, yo soy la fuente. Yo soy una fuente de agua que te va a dar vida. Yo soy una fuente de agua que te va a saciar, que te va a llenar. Esta mujer samaritana somos tú y yo. Y Jesús quiere darnos un agua que nos va a saciar completamente. Dice la Biblia que Él es el que da plenitud a todas las cosas. O sea que Jesús quiere darnos plenitud a todas las áreas de nuestra vida. Pero pasa algo. Muchas veces nuestra mirada no está en la fuente. Muchas veces nuestra mirada está en otras cosas y creemos que esas otras cosas van a saciarnos solo como Jesús lo haría. Mire, yo creo que cada uno de nosotros nacemos con un vacío que solamente Dios puede llenar. Y creo que Dios nos creó así para que nosotros pudiéramos buscarlo. Por eso es que aún aquellos que dicen que no creen en Dios siempre están buscando la explicación de algo, porque siempre les falta algo. Aún los ateos buscan el humanismo, aún los que no son cristianos buscan sectas porque siempre quieren llenar su vacío que solamente Dios puede llenar. El problema está en cuando enfocamos nuestra mirada en otras cosas que no son Dios. Y la Biblia llama esas cosas cisternas rotas. Hoy vamos a estar hablando de diferentes cisternas rotas en las que quizás tú y yo hemos puesto nuestra mirada, pero nunca nos van a saciar. Porque una cisterna rota es un pozo y este pozo, como está roto, no puede retener ¿qué? Agua. Entonces, cuando uno va a la cisterna rota a buscar agua, ¿qué encuentra? Nada. No nos va a saciar, no nos va a quitar nuestra sed. Mire lo que dice Jeremías 2:13. Pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. ¿Cuándo retienen agua? Jamás. Una cisterna rota nos va a hacer feliz momentáneamente. Sí, quizás 10 años, 20, 30 años. Pero en algún momento vamos a volver a sentir la necesidad que solamente Dios puede llenar. Y hoy yo te invito a que conmigo podamos identificar cuáles son esas cisternas rotas que quizás han tratado de llenar nuestra vida, pero no han podido. Y te voy a hablar de varias. Y de la primera que quiero hablar es de las personas. La primera cisterna rota en la que quizá hemos enfocado nuestra mirada son las personas. Muchas veces nosotros en casa no han satisfecho todas nuestras necesidades básicas. Muchas veces en casa, en vez de recibir amor, recibimos fue rechazo. Muchas veces en casa, en vez de recibir alabanza y que nos digan que bien haces las cosas, me gusta tu dibujo, recibimos palabras negativas como no sirves para nada, eres un inútil. Esos faltantes crean un vacío que nosotros queremos llenar con otras personas. Las cosas que no nos dio papá, las cosas que no nos dio mamá, yo lo voy a intentar llenar con otras personas, al punto de que esas personas pueden volverse ídolos. Un ídolo es algo que está por encima de Dios. Un ídolo puede ser tanto una imagen como una persona, como yo mismo, como mi trabajo, como un objeto. En este caso, cuando nosotros queremos llenar esos vacíos con otras personas, esos vacíos que solamente Dios puede llenar, comenzamos a depender emocionalmente de otros. ¿Cómo así depender emocionalmente de otros? Pues sencillo. Cuando estoy con esa persona, estoy bien, estoy feliz, estoy contento. Pero cuando no está, siento que algo me pasa, siento que me falta algo. O mis emociones dependen de esa persona. Si ella está feliz, yo estoy feliz. Si ella está triste, yo estoy triste. Si ella se aburre, yo me aburro. Eso es dependencia emocional. Y la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Esto no quiere decir que yo no puedo abrirle mi corazón a nadie, ni puedo contarle mis problemas a otra persona, no. Esto quiere decir que es maldito aquel que pone a una persona por arriba de Dios. El primero que debe estar en mi lista de preferidos, ¿quién es? Dios. No mi papá, no mi mamá,
no mi novio, no mi novia, no mi esposo, no mi esposa, es Dios. Y mire, por eso es que vemos muchos casos como mujeres que son maltratadas por sus esposos y no son capaces de dejarlo. En las noticias vemos todo el tiempo que hay maltrato intrafamiliar, que un hombre mató a una mujer, que un hombre agredió a una mujer. Pero hace unos meses vi un caso que me impactó. Este hombre maltrató a su mujer al punto de casi matarla, pero no solo a su mujer, sino a su hija de 4 años. La dejó hospitalizada de los golpes que le daba. Y fue sorprendente cuando la periodista le preguntaba a esta mujer, ¿y usted qué va a hacer? Y la mujer le decía, nada, yo no puedo dejar a mi esposo. Y la mujer le decía, la periodista le decía, ¿usted es consciente de que su esposo casi la mata a usted y a su hija? Sí, pero si yo me voy de él, ¿qué va a hacer de mí? Si yo me voy de la casa y lo dejo, ¿qué va a hacer de mí? Si él me ama, él nos ama. Yo decía, no puede ser posible esto. ¿Cuántas aguantarían eso? ¿Está habiendo aquí una dependencia emocional o no? Totalmente. Seguramente esta mujer cree que su fuente de amor es su esposo. Y está buscando en una cisterna ¿qué? Rota, pero nosotros también somos así, mujeres. Muchas veces creemos que para ser felices tenemos que casarnos. Tengo 40 y no me he casado, mi vida es una porquería. Y eso no es cierto. No es necesario casarse para ser feliz. Tenemos que ser felices para podernos casar. Para tener un matrimonio exitoso, primero debo ser feliz antes de casarme. Estoy buscando a mi media naranja. No, señores. Nosotros en Jesús somos una naranja, un pomelo, una mandarina, una manzana, lo que quiera, pero completo. Porque en Jesús yo soy completo. Nadie me va a llenar. Yo ya soy completo. Tengo que ser completo antes de casarme. No necesito que un hombre se me arrodille, mujer, para, con unas rosas y diciéndome, cásate conmigo, para decir, ay, ahora sí, estoy completo, estoy completa. No. Mira al hombre que tiene a su lado y vea si eso lo puede completar a usted, por favor. Los que son calvos, mira ese calvo de allá. No, mujeres no nos necesitan. Y hombres, tampoco necesitamos una mujer para ser completos. Porque en Jesús ya somos, ¿qué? Completos. También, por este caso, por esta cisterna rota, es que vemos a jóvenes queriéndose quitar la vida. Porque una relación fracasó. Porque la novia lo dejó. Ahorita hubo uno esta semana que se tiró de la Torre Colpatria. Porque están buscando amor en personas que no pueden dar amor. Recuerde que nadie puede dar de lo que no tiene. Y la única fuente de amor, ¿quién es? Jesús. Bien. Por eso también vemos a personas que necesitan la aceptación de otros. Que necesitan que otros le digan qué bien haces todo. Por eso hay personas que son influenciables. Muchas veces somos influenciables porque no soportamos ser rechazados por otros. Y mire lo que dice Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más vida eterna tenga. ¿Quién nos amó primero? Dios. ¿En quién voy a encontrar el amor para yo sentirme satisfecho y lleno? ¿En quién? En Dios, no en una persona, no en mi papá, no en mi mamá, no en mi novio, no en mi novia, no en mi esposo, no en mis líderes, en Dios. Es en Dios. Cuando yo entiendo eso, yo me voy a sentir siempre completo, aunque viva solo, aunque viva sola, aunque mi esposo se haya ido, se haya muerto, me haya dejado. Yo soy completo porque entiendo que en Dios encuentro el amor, pero también entiendo que en Dios encuentro la seguridad. Dios es fuente de amor, pero Jesús también es fuente de seguridad. Muchos de nosotros vivimos inseguros, nos sentimos poca cosa, nos sentimos sin capacidades, sin talentos, nos sentimos poco importantes. Pero la Biblia está llena de versículos que nos dicen cuán importantes somos nosotros para el Señor. Hace poquito leímos uno donde decía en Efesios que el precio que Jesús pagó por ti y por mí, por nuestra libertad, fue su vida. ¿No valemos mucho o no? Valemos muchísimo. Entonces en Jesús yo encuentro una fuente de seguridad.
Encuentro una fuente de amor, encuentro una fuente de seguridad y una fuente de aceptación. Él no rechaza a nadie. No rechazó a la mujer samaritana. ¿Cuántos judíos habían rechazado a esta mujer? No sabemos. Pero Jesús rompió la tradición y dijo, yo acepto a esta mujer tal y como es. Jesús nos acepta tal y como somos. Gorditos, flaquitos, altos, calvos, con mucho pelo. Si olemos feo, si no olemos feo, Jesús nos acepta. Tal y como somos. Pero no nos deja igual, ¿no? Nos transforma. La segunda cisterna rota es el dinero y las cosas materiales. Y esto es de las cisternas rotas más comunes. No sé si les pasa como a mí, que cuando tengo la cuenta, cuando tengo dinero en la cuenta, me siento tranquilo. Entonces, cuando me da mucha risa antes, porque cuando me pagaban la quincena y yo veía la cuenta llena, yo sabía que tenía cosas que pagar: la cuota del carro, el plan del celular, la cuota que aporto en la casa, pero yo lo retenía lo más posible. Lo más posible para poder ver que hay plata en la cuenta. Yo revisaba, ay, sí tengo plata, sí tengo plata. Pero yo sabía que esa plata no era mía, pero ahí me sentía tranquilo. ¿A cuántas amas de casa les roba la tranquilidad cuando llegan y la señora de la casa le dice, señora, no hay café, no hay arroz, se acabó el azúcar? Y usted va al supermercado, le llega el mensaje, ay, se me olvidó decirle que tampoco hay la leche del niño. ¿A cuántas le roba la paz? Nuestra tranquilidad no puede depender de cuánto dinero hay en nuestra cuenta. O de si el café dura para toda la eternidad. No nos puede. Eso, nuestra tranquilidad no puede depender de eso. Muchas veces queremos tener lo último que salió. El materialismo. Salió el último iPhone. Necesito tener el último iPhone para estar tranquilo. Para sentirme bien. Para sentirme feliz necesito tener los últimos zapatos. Para sentirme tranquilo y bien necesito tener el último televisor. O me comparo con otros diciendo, ay, mira lo que tiene ese y yo no tengo nada. Eso es el materialismo. Y nunca voy a vivir feliz así, porque adivine qué, todos los años sacan algo nuevo. Y no hay para comprar todos los años un celular nuevo, o sea. No hay para comprar todos los años un carro nuevo. No hay para comprar todos los años una casa nueva. Por eso, mi tranquilidad no puede depender de las cosas que tengo ni de cuánto dinero tengo. Y hay dos extremos. El que quiere tenerlo todo, el que quiere comprarlo todo, pero está el que tiene mentalidad de escasez. Y muchas veces somos así. Tenemos mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez es que creo que nunca me va a alcanzar para nada. Y la Biblia es muy clara en algo. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, la Biblia dice que nunca le faltó ni el calzado, ni la ropa, ni el alimento. Y es lo que Dios nos dice hoy. Nunca nos va a faltar ni el calzado, ni la ropa, ni el alimento. ¿Quién era la fuente de provisión del pueblo de Israel? Dios. ¿Quién es nuestra fuente de provisión? Dios. En Él es que yo voy a encontrar tranquilidad, no en cuánta plata tengo en mi cuenta. Mire, usted tiene que atreverse a pedirle a Dios. Tenemos que atrevernos a pedirle a Dios. La Biblia dice, no tienen porque no piden. Yo tengo que atreverle a pedirle a Dios, Señor, yo necesito que me ayudes a cambiar los muebles de la casa. Por ahí escuché, sí, amén. Si lo crees, así será. Tiene que pedirle a Dios, Señor, yo quiero una moto nueva. Ya no quiero andar en bicicleta. Dios, yo necesito ropa nueva. Siempre yo voy con la misma camiseta a la iglesia, no sé. Pero tenemos que atrevernos a pedirle a Dios. Quizás escuchamos en casa, cuando éramos pequeños, escuchábamos en casa siempre, no hay. Papi, yo quiero ropa nueva. No hay. En diciembre no habían juguetes. Pero no hay un no hay en las palabras de Dios. En las palabras de Dios hay, te lo doy luego o te doy algo mejor. Pero no hay un no hay. Nuestra fuente de provisión es Dios. El que nos va a dar el dinero, ¿quién es? Dios. Hace unos meses, cuando Dios me dio la oportunidad de comprar mi carro, que fue todo un reto, porque creo que todos los que estamos aquí en la alabanza ya hemos sido bendecidos y casi todos tenemos carro porque Dios es así de fiel. Pero a todos nosotros nos daba miedo dar el paso, porque es una responsabilidad, ¿o no? Económica, es una responsabilidad. Y cuando yo compré mi carro, yo hacía el presupuesto y el presupuesto siempre daba negativo.
Negativo, negativo, siempre iba a quedar en déficit, en déficit. Y yo le dije, Señor, yo voy a comprar mi carro. Lo voy a hacer en fe. Y la pastora me empujaba, dale, ¿cuándo? ¿Para cuándo el carro? Y yo compré el carro. Y el primer mes no tenía ni un peso para la cuota. Y me faltaban 50 mil. Yo decía, Señor, con 50 mil yo sobrevivo. Dame lo que yo los administro. Y comencé a orar, Señor, 50 mil, 50 mil, necesito 50 mil. ¿Cómo vas a hacer? No sé. Y estaba en un servicio, en una reunión de estas, estaba en staff, en sonido. Y llegó una persona y se me acercó y me dijo, Dios me dijo que te diera esto. Y sacó un billete de ¿cuánto? Y yo le dije, no, no, mire, yo tengo mucha pena, no le puedo aceptar eso. Y la persona me dijo, no, si tú no me aceptas esto, vas a hacer que yo desobedezca a Dios. Y yo, bueno, venga para acá entonces, pues. Si es así, sí, pues lo recibo. ¿Saben qué me sorprendió? Que si yo le hubiera pedido 100 mil a Dios, me hubiera dado 100 mil. Después me arrepentí de pedirle solo 50. Vea, Filipenses 4:19 dice, por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les, ¿qué? Nos dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. ¿Cuántos necesitan hoy? Pidan, que Dios les quiere dar a todos. Y no pidan 50, pidan de millones, por favor, que Dios lo puede hacer. Pero todo esto parte de una ley espiritual. Yo sé que aquí todos van a hacer silencio. Y es el diezmo. Mire, si nosotros somos fieles con el diezmo, Dios es fiel con cada uno de nosotros. Porque es una de sus promesas. Casi nunca hablamos del diezmo en la iglesia. En esta iglesia, casi nunca. Pero Dios me ponía en el corazón que era necesario hoy hablar de eso. No, pero es que yo solo me gano 1,000 pesos al mes. Diezme 100 pesos y el otro mes se va a ganar 2,000, se lo puedo asegurar. Si usted no diezma, pregúntale a cualquier persona que diezma aquí en la iglesia. Y se va a dar cuenta de cuán bendecido es esa persona. Porque la Biblia dice que aquel que diezma, Dios no le va a dar en abundancia, no. En sobreabundancia. Mucho más de lo que tú esperas si tú diezmas, Dios te dará. Si tú tienes una empresa y diezmas de las utilidades de esa empresa, Dios va a bendecir esa empresa. Si tú tienes un chuzo de empanadas, Dios va a bendecir ese chuzo de empanadas. Si tú diezmas de lo que ganas en ese chuzo de empanadas. Y va a ser el mejor chuzo de empanadas de aquí de Montería. Porque le está siendo fiel a Dios. Y cuando diezmamos, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? El dinero no es mi Dios. Yo no tengo la confianza puesta en el dinero, la tengo puesta en ti. Y muchas veces somos así. No sé si a usted le pasa como a mí. Tengo solo lo del diezmo y ya no tengo. Si doy el diezmo me quedo sin un peso. Así me pasó cuando la historia que les acabo de contar. Solo tenía lo del diezmo. Yo le dije, Señor, yo voy a dar el diezmo. Voy a quedar sin un peso, pero no puedo fallar en esto. Y yo sé que tú no me vas a fallar a mí. Y les puedo asegurar, nunca, nunca me ha faltado nada. La Biblia dice que Dios nos va a dar lo necesario para vivir cada día, hoy. Tengo lo necesario para vivir. Si no lo tengo es porque no lo necesito. Si no lo tengo es porque no lo necesito. Porque Dios promete que me va a dar lo necesario para cada día. Amén, guayayay. La tercera cisterna rota es la salud. Y creo que cada uno de nosotros, como seres humanos, queremos llevar una vida saludable, ¿o no? Queremos estar sanos. Pero muchas veces la salud se vuelve una obsesión. Y muchas veces nos vamos a los extremos. Hay gente que vive más en un consultorio médico que en su casa. Hay gente que aún sin estar enferma se siente enfermo. Y ahora no tengo nada en contra de los médicos. Doy gracias a Dios por la vida de los médicos porque es el instrumento que usan para traer sanidad a nuestra vida. Lo mismo la medicina y la ciencia. Pero nuestra fuente de sanidad es Jesús. Es Jesús el que nos va a sanar. No es un médico, no es una operación, no es una cirugía. No es los tarros que tengo en la nevera para el colesterol, para los triglicéridos, el orégano, el toronjil. Eso no es. Sí, nos va a ayudar. Pero muchas veces ponemos más nuestra confianza en la medicina que en Dios. Muchas veces ponemos más nuestra confianza que en Dios. Los médicos pueden decir lo que quieran. Pero la última palabra, ¿quién la tiene? Dios. La fuente de nuestra sanidad es Jesús. El que va a impartir sanidad a nuestra vida es Jesús.
Mire, la Biblia nos dice que por sus llagas ya yo fui sano. Tenemos que vencer el temor a enfermarnos. Muchos aquí tienen miedo a morir, jóvenes. Muchos aquí cuando sienten un dolor sienten que es algo malo. Cuando usted siente un dolor, ponga la mano y dígale, por sus llagas yo soy sano. Si usted siente un dolor en el ojo, ponga la mano en el ojo y dígale, Señor, por tus llagas yo soy sano. No, a veces ni siquiera oramos y el primer auxilio es el médico. Tengo un dolor, voy para el médico, saqué la cita ya, no me la dieron para 2 meses porque así es la salud aquí. Y dos meses sin orar voy y el médico me dice, no, hay que operar el ojo. ¡Ay, Dios mío! Hay que operar el colon. ¡Ay, Dios mío! Recuerde, Dios quiere que tú y yo seamos sanos. No está en el plan de Dios la enfermedad. La enfermedad no hace parte del plan de Dios. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién llevó ya nuestras enfermedades? Jesús. Él es la fuente de sanidad. ¿Y saben qué hace la enfermedad? La enfermedad quiere dos cosas: destruirnos económicamente y que no podamos adorar a Dios. Porque cuando estamos enfermos, nos cuesta levantar las manos, nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, ¿o no? Nadie quiere adorar y brincar con gripa, con dolor en el cuerpo. Ese es el plan del enemigo con la enfermedad. Que nosotros nos alejemos de Dios, que no podamos orar, que no podamos adorar. Pero cuando por encima de todas estas cosas yo le digo, Señor, me está doliendo hasta la vida, hasta el pelo, pero yo levanto mis manos y te digo, te voy a adorar, te exalto, que tú eres santo, ahí Dios comienza a impartir sanidad. La sanidad viene cuando yo comienzo a rendirle aún. Cuando le digo, Señor, si esto es parte de tu voluntad, como dijo Jesús, yo lo acepto. Ahí viene la sanidad. Y créeme, que aún en medio de la enfermedad, tú te vas a sentir feliz, dichoso, contento, porque estás creyendo que la fuente de sanidad, ¿quién es? Jesús. Jesús, no la EPS. Jesús. Lo cuarto, la cuarta cisterna rota. Ya para ir terminando. Son las estrategias humanas. Las estrategias humanas son nuestros propios planes. Lo que nosotros queremos lograr, lo que nosotros queremos alcanzar. Y las estrategias humanas es la manera, mi manera de hacer las cosas. Muchas veces creemos que nuestra manera de hacer las cosas es la mejor. Pero la Biblia dice que muchos pueden ser los planes del hombre, pero que al final el que decide el destino del hombre, ¿quién es? Dios. Que yo puedo tirar los dados, pero el que decide cómo caen es Dios. Eso dicen Proverbios. ¿Cuáles son esos planes que estás teniendo? Quizás son proyectos. ¿Quieres montar un negocio? Quizás es un plan de matrimonio, te quieres casar, o un plan de noviazgo. Quizás tu plan es un viaje. Quizás tu plan es estudiar una carrera, hacer una maestría, hacer un doctorado. Ríndele ese plan a Dios, porque la fuente de sabiduría es Jesús. Ahora, no estoy diciendo que no estudien. No estoy diciendo eso. Es rendirle el plan a Dios para que Dios haga su perfecta voluntad en mí. La fuente de sabiduría es Dios. Dios es el que nos va a dar las sabidurías a los que están en el colegio para ganar el examen de matemática. A los que están en la universidad para ganarle el examen, el parcial a ese profesor. Dios es la fuente de sabiduría. Dios es la fuente de sabiduría para los que juegan fútbol. Es el que va a aumentar nuestras habilidades. Mire, yo le oro a Dios y le digo, Señor, aumenta mis habilidades. En mi instrumento, cuando toco la guitarra, le digo, aumenta nuestras habilidades, Señor. Haznos músicos profesionales, aunque no lo seamos. Pero también parte de que yo haga, no, de que yo estudie. Pero con una hora de estudio, Dios va a hacer como si fueran dos. No es que yo me trasnocho toda la noche estudiando. Pídale a Dios y le aseguro que con una hora de estudio va a ser como si fueran 2 horas. Porque la fuente de sabiduría es Jesús. Entonces, para recapitular, Jesús es fuente de amor, de seguridad, de aceptación. Jesús es fuente de provisión. Jesús es fuente de sanidad. Jesús
es fuente de sabiduría. Volviendo al pasaje de la mujer samaritana, ¿qué hizo esta mujer para acercarse a la fuente? No tuvo que hacer mucho. Lo escuchó. Escuchó lo que Jesús le tenía que decir. Pero también le abrió su corazón. Dejó que Jesús entrara en su corazón, porque más adelante en toda esta historia Jesús le dice a esta mujer: tú no tienes un esposo, tienes 5 más. ¿Tenía o no tenía vacíos esta mujer? Andaba con 5 hombres más su esposo. Tenía muchísimos vacíos. Seguramente era rechazada en todo el pueblo, porque en pueblo pequeño todo se sabe. Así que allá todo el mundo sabía que ella era una mujer adúltera. Era rechazada, por eso ella iba sola a buscar agua en el pozo. Pero ese día se encontró con Jesús y le dijo: ya no necesitas a 5 hombres, solo me necesitas a mí. Esta mujer dejó que Jesús entrara en su corazón. Y luego le fue a contar a todos quién era Él. Todos nosotros vamos a estar contando de lo que Dios ha hecho, va a hacer en nuestra vida y está haciendo. Vamos a contar cómo Él es la fuente de amor. Vamos a contar cómo Él es la fuente de sanidad. Vamos a contar cómo es la fuente de provisión. Vamos a contar cómo es la fuente de sabiduría, tal como lo hizo esta mujer. Jesús nos trae vida, porque también es la fuente de vida. Todo sueño que se murió en nuestra vida, Jesús lo quiere revivir. Todo plan, todo proyecto que en nuestra vida murió, Dios lo quiere revivir. Toda relación que en nuestra vida ya se rompió y murió, Dios la quiere revivir, porque Jesús es fuente de vida. Los invito a orar. Esta semana, esta prédica nació, este mensaje nació, como les dije, de algo que Dios puso en mi corazón. Y mientras Dios iba poniéndose en mi corazón, iba fluyendo una letra de una canción que junto con el equipo de la alabanza la pudimos armar. Hoy vamos a cantar esa canción. Esta canción habla sobre cómo del agua que Jesús da brota la vida, brota sanidad, brota restauración. Pero esta canción también habla de cómo yo deseo y cómo yo tengo sed y hambre de esa agua. Porque para recibir de esa agua de sanidad, yo tengo que tener sed de esa agua de sanidad. Y hoy vamos a orar por eso, para poder recibir con clamor, con fervor. Si es la primera vez que tú estás en este lugar, Dios quiere sanar tu vida, Dios quiere sanar tu salud, Dios quiere sanar tu casa, pero tenemos que anhelarlo. Anhelarlo. Y entre más anhelemos, Dios más nos da. Señor, te invitamos a este lugar. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Reconocemos que sin ti no podemos, Señor. Sin ti nos falta algo. Sin ti falta algo, Señor. Y quizá yo he querido llenar ese vacío de mi corazón que solo tú puedes llenar con otras cosas. Y pregúntale a Dios qué cosas han ocupado su lugar como la fuente. Quizás es una persona. Quizás no es una, sino varias. Quizás esa persona nos ha hecho daño, mucho daño, porque hemos esperado mucho de esa persona, pero esa persona no nos ha dado todo lo que hemos esperado, sino que nos ha rechazado, nos ha maltratado, nos ha herido. No sé, esa persona puede ser un esposo, un novio, un padre, una madre. Señor, tú sabes cuánto afecto y cariño le tengo a esta persona. Pero reconozco que me hace daño, Dios. Estar cerca de él o de ella me hace daño. Y no ha sido lo que yo he esperado. Ese esposo no ha sido lo que yo he esperado. Esa esposa no ha sido lo que yo he esperado. Esos amigos no han sido lo que yo he esperado. Mis padres no han sido lo que yo he esperado, Dios. Y me siento vacío y me siento solo, me siento sola. Me siento dolido. Pero hoy sé que tú eres la fuente de amor.
Y tú quieres llenar mi vida de amor, Señor. Y si puedes levantar tus manos y decirle: Señor, todo el amor que no me han dado en mi vida, todo el amor que no me han dado en mi niñez, Dios, todo el amor que no me dieron mis padres, todas esas palabras lindas que yo necesitaba para tener seguridad, todas esas palabras lindas que yo necesitaba para sentirme alabado, hoy yo las recibo de ti, Señor. Porque mientras muchos me digan que yo no sirvo para nada, tú me dices: eres importante. Porque mientras muchos me dicen que soy un inútil, tú me dices que sirvo para mucho y que tú me diste talentos y habilidades. Porque mientras muchos me dicen que yo no valgo nada y mientras yo me siento poca cosa, poco importante, tú me dices que el precio que pagaste por mí fue alto y que mi valor es alto. De hoy en adelante, Señor, yo no pongo más la mirada en la gente. Pongo mi mirada en ti y solo en ti. Pero tampoco pongo la mirada en el dinero, Dios. Padre, tú sabes la situación en la que estoy viviendo. Tú más que nadie conoces, Padre Dios, que me falta dinero. Que me falta dinero, Señor. Que ya estoy cansado de esta situación, de que todos los meses vivo sufriendo, sufriendo y sufriendo. Pero hoy yo confío que tú eres mi fuente de provisión. Tú vas a proveer para todo lo que necesito. Y si usted tiene necesidad financiera, clámele a Dios hoy para que Dios provea lo que usted necesita. Porque Dios dice: nunca te faltará el alimento, que aun si las aves visten bien, ¿cómo no vas a vestir tu vientre?, dice Dios. Señor, yo creo que tú hoy estás derramando fuente de provisión en este lugar. Todo el dinero, Señor, para pagar deudas, tú lo estás derramando de manera sobrenatural. Pero mi compromiso es serte fiel también con los diezmos y las ofrendas. Te pido perdón si no he sido fiel. Pero de hoy en adelante, Dios, yo prometo ser fiel con mis diezmos y mis ofrendas. Y de ahí voy a ver cómo tú vas a derramar la bendición abundante y sobreabundante en mi vida. Señor, oramos hoy para que tú derrames fuente de sanidad sobre cada uno de nosotros. Señor, yo, y si usted está enfermo, levante su mano. Derrama sanidad. Y si usted no está enfermo, interceda por los enfermos hoy. Porque Dios está derramando sanidad física en este momento. Señor, derrama sanidad sobre todo quiste, mioma, tumor, cáncer, en el nombre de Jesús. Sobre todo problema en la vista, sobre todo problema en la cabeza, migrañas, en el nombre de Jesús. Sobre todo problema en el colon, en el estómago, reflujo. Ahora mismo están siendo sanados en este lugar, porque tú eres la fuente de sanidad. Tú eres la fuente de sanidad, Señor, y estás derramando sanidad en este lugar. Levanta tus manos alto. Toda incredulidad se va de mi vida. Todo lo que me hace creer que la ciencia es lo que me va a sanar se va. Yo declaro que mi sanidad viene desde el cielo y Jesús la está derramando. La sangre de Cristo, que tiene poder, está sanando toda parte de mi ser. Ahora, desde adentro hacia afuera, desde arriba hacia abajo, Dios está sanando. Porque en la sangre de Cristo hay poder, poder. Señor, y declaro que tú eres la fuente también de sabiduría. Gracias, Dios. Porque ahora tú estás dando ideas de negocios en este lugar. Todo aquel, Dios, que quiera montar su empresa, yo te pido, Padre Dios, que derrames ideas de negocios. ¿Qué es lo que necesita esta ciudad, Señor? Coloca ideas. Yo declaro que de aquí saldrán muchas ideas. Saldrán muchos emprendedores en el nombre de Jesús, porque se han acercado a la fuente de sabiduría que eres tú. Pero también te pedimos sabiduría, Señor. Yo te pido sabiduría para hacer mi trabajo como debo hacerlo. Te pido sabiduría para criar a mis hijos. Te pido sabiduría, Señor, para que me vaya bien en ese colegio, en esa universidad. Y te decimos: Dios, ven a este lugar. Ven aquí. Ven aquí, Señor. Ven aquí. Cántala a Dios. Cristo, te deseo a ti. Eres lo que andas.